Jesucristo el Mesías por completo se ha olvidado. Aun sabiendo que Jesús, Él dio su vida en la cruz para darnos la salvación y murió crucificado. No le ponen importancia a lo que predica el pastor, el mensaje del Señor, y ninguno lo ha aceptado. Prefieren malas cantinas de esa vida libertina y no seguir al que dio la vida por su pecado. Por eso, amigo, yo te hago la invitación de corazón que aceptes este llamado, que puedas ver que andas equivocado y darte cuenta lo malo que tú has actuado. Pero si aceptas a Cristo, ya no serás condenado. Él te dará su perdón y tú serás restaurado. Es un consejo que te doy, amigo mío, paisano mío, porque estás necesitado. Te doy las gracias porque tú me has escuchado. Y no permitas que tus sueños sean robados, porque a ti Cristo te ama. Si no lo habías preguntado, Él te limpió con su sangre, muerto en la cruz del Calvario. Jesucristo viene pronto, sus pasos puedo sentir. Ahora sí vamos a ir y seremos transformados, porque así lo prometió y a nadie se le olvidó. Solamente hay que estar seguros y preparados. Hermanos, yo tuve un sueño, yo se los voy a contar en este hermoso cantar que a mí me dejó marcado. En el sueño vi dos puertas, ambas estaban abiertas, pero una gran diferencia salía de cada lado. La puerta izquierda estaba llena de gente, sinceramente de bienes y de regalos, de mucho lujo, y estaba muy asombrado cuando yo vi un letrero dibujado y no lo pude entender lo que yo estaba mirando. La puerta en la derecha y me encontraba parado. Y por la puerta derecha fue que yo entré y caminé gozoso y apasionado. Y oí una voz que a mí me había llamado, que me decía: ¿por dónde vas caminando? Es el camino de mis hijos que a Cristo han aceptado, y pronto se irán con Él a gozar de lo anhelado.